Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de UNLAR TV por Canal 9. En el programa de hoy vamos a tocar varios temas que son especialmente de interés para los estudiantes, para los jóvenes. Los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. Ahora veamos los títulos de este programa. Te contamos cómo la UNLAR potencia su conexión a Internet. Vuelve la columna estudiantil, esta vez sobre derechos en las mesas de examen. Charlamos con referentes de la Fundación SI que nos cuentan sobre la residencia universitaria para estudiantes del interior. En el especial de hoy, te mostramos la primera entrega del ciclo Subcultura. A través de un convenio con la empresa Internet para Todos, la UNLAR amplía su servicio de Internet. En esta nota, más información. La verdad que para nosotros es muy importante esta decisión del gobierno de la provincia de La Rioja en acompañarnos con esta importante inversión en nuestra sede aquí en la capital, en todo lo que significa el trabajo que ha llevado adelante la empresa Internet para Todos, instalando toda una inversión importante en los dos primeros módulos de nuestra ciudad universitaria y también con la posibilidad de avanzar en los dos módulos respectivos para garantizar la conectividad en los miembros de la comunidad universitaria, donde no solamente se ven beneficiados hoy nuestros estudiantes, sino también los docentes, porque allí se dan las clases, tenemos las aulas virtuales, tenemos las videoconferencias y también este compromiso que ha hecho el ingeniero Cobresí de que por decisión también del gobierno de la provincia y de la empresa y por requerimiento hoy aquí de los intendentes que están presentes, manifestarle también esta necesidad que tenemos de que esta inversión llegue a las sedes del interior, a donde tenemos allí 5 sedes. Y esto es un convenio importante que se ha firmado porque había una necesidad concreta en la universidad. La infraestructura está conformada por tecnología de muy primera calidad, digamos, tiene un troncal de fibra óptica de más de 500 metros subterráneo. Luego está la red de distribución, que tiene instalado hoy 16 equipos multipunto de acceso, Wi-Fi gratuito, con tecnologías AC, que es muy nuevo en el mercado, de gran ancho de banda, que permite una simultaneidad de conexiones que totaliza cerca de 6.000 chicos que se pueden conectar a lo que hoy está instalado. Hoy vuelve la columna estudiantil porque volvió él. Estoy con Gabriel Rodríguez Cativas, estudiante de la licenciatura en Comunicación Social. ¿Cómo estás, Gaby? Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Patricia? Muy contento de volver. ¿Qué tema trajiste para hoy? Trajimos un tema que es importante a la hora de rendir, es importante para el estudiante, que es los exámenes finales. Los estudiantes pasamos por diferentes etapas en lo que es nuestra vida académica y conocer los derechos a la hora de rendir un final es algo que pocos los conocen, entonces vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Ustedes qué estuvieron consultando para traer esta información? Estuvimos consultando nuestro reglamento estudiantil, el reglamento de la Universidad Nacional de La Rioja, en donde tiene algunas modificaciones. Entre las más llamativas es que en este nuevo reglamento se permite lo que es la promoción y el trabajo final, que eso antes no estaba estipulado. O sea, uno puede aprobar una materia teniendo solamente la promoción directa o presentar un trabajo final, que antes solamente no estaba estipulado y se tenía que rendir un final como un estudiante regular. Claro. Ese es uno de los temas. Sí. Claro. Otro de los modificaciones que tuvo es que cada materia puede contemplar solamente trabajos teóricos o también trabajos prácticos en lo que es el examen final. Eso antes no estaba, solamente era trabajo teórico en principio, pero con la nueva modificación nosotros podemos rendir, y de acuerdo a la materia también, no es lo mismo rendir una materia como sociología, que es casi prácticamente todo teórico, a rendir una materia como algún seminario, que es obviamente meramente práctico. Ahora, en este nuevo reglamento se permite aprobar lo que es que el docente te tome de forma práctica el final. Otro de los modificaciones que tuvo este nuevo reglamento es que ante la falta del docente, en el día del final se cambia para el día siguiente la mesa. No es que
no es que el estudiante pierde esa mesa como antes sucedía. De igual forma, esto es algo que muy pocas veces sucede, de que el docente falte a la mesa de examen, pero a veces pasa. Sí, cuando pasa te genera una incertidumbre, ¿vale? Sí, uno no sabe si quedarse en Bedelía, si ir al aula, si preguntar a la directora o director de carrera. Lo cierto es que ahora se suspende el final directamente y se pasa para el día siguiente. Finalmente, algo para los estudiantes avanzados es que cuando un estudiante tiene 3 o menos materias para rendir, puede pedir una mesa especial. Esto sucede para que el estudiante pueda recibirse de la forma más rápida y pedir mesas especiales, o sea, que no están contempladas durante el calendario académico. O sea, que pueden ser en cualquier fecha que no esté en el calendario académico. Tal cual. Y de esa forma poder rendir incluso hasta 2 materias finales, de acuerdo a lo que estipula el reglamento. Así es que para aquellos estudiantes que están avanzados, hasta 5 días antes de lo que es el inicio de una mesa, puede pedir esa mesa especial. Y a ver si entendí bien, ¿se puede pedir una mesa especial para 2 materias? Incluso? Hasta 2 materias. Ajá. Hasta 2 materias, o sea, yo debo 3 materias, debo, por ejemplo, sociología y, no sé, ciencias de la educación. Uh-huh. Yo puedo rendir esas 2 materias en una sola mesa. Ah, bien. Que eso antes no se puede, porque sí o sí tiene que coincidir una mesa. Por ejemplo, que si sociología es primero, que esté primero sociología y después ciencia de la educación, esto no. Puedo rendir las 2 materias sin tener estipulado qué día cae. Uh-huh. En el calendario académico final. Después, si un estudiante es aplazado, puede rendir una vez esa misma materia como estudiante regular, si es aplazado. Si no, ya pierde la regularidad y tiene que volver a cursar o rendirla libre esa materia. Uh-huh. Y finalmente, una de las formas más llamativas es que puede rendir con programa abierto o con bolillero. Con programa abierto es que tiene 15 minutos previos antes para poder preparar ese final. El docente le muestra cuáles son las bolillas, cuáles son las unidades que va a rendir. El estudiante tiene hasta 15 minutos antes para poder decir qué es lo que va a exponer en ese final. Es una de las cosas más llamativas y que muy pocos de los estudiantes conocen. Claro, y eso lo define el docente. Lo define siempre el docente. En el caso de programa abierto, el estudiante también tiene la posibilidad de que el docente le haga 2 preguntas por unidad, cualquier sea el tema, porque el estudiante está, digamos, propenso a que el docente le tome todo lo que está en el programa. De igual forma, si uno habla antes con el docente y le pregunta cuáles son los temas que más les interesa aprender en esa cátedra, el docente generalmente tiene en cuenta eso y después finalmente en el examen final se lo pregunta. Muy bien, Gaby, muy útil esta información a tener en cuenta para los próximos exámenes. Así que gracias, te despido porque nos vamos a una pausa porque volvemos para hablar con referentes de la Fundación SI que nos contarán sobre la convocatoria de la residencia universitaria para los chicos del interior. Ya volvemos. Bueno, comenzamos la entrevista de hoy con 2 referentes de la Fundación SI que nos están visitando. Me acompañan Luz Díaz, que es la coordinadora de la Fundación, y Triana Ovejero, estudiante de aquí de la UNLAR y también residente de la Fundación. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. No, agradecida de que estén acá visitándonos para avisarnos sobre una convocatoria que abrió ahora la Fundación. Pero antes que nada quiero que me cuenten a qué se dedican, qué hacen desde esta organización solidaria. Bueno, Fundación SI nace en Buenos Aires en el año 2012 y en La Rioja estamos desde el año 2013 acá haciendo actividades solidarias. Nos sumamos como voluntarios, está formada íntegramente por voluntarios que no cobramos en estas tareas que hacemos, sino que brindamos todo nuestro amor y nuestro trabajo para acompañar a quienes nos necesitan. Desde el 2013 estamos realizando diferentes actividades porque la Fundación tiene muchos proyectos que los realizan más de 30 ciudades de todo el país. Trabajando tanto con niños y adolescentes en el programa Si Pueden, acá todos los sábados vamos a un merendero para acompañarlos a los chicos.
hacemos colectas para involucrar a las personas, porque uno de los objetivos es fomentar la cultura solidaria. Nosotros vivimos la solidaridad como un estilo de vida, no como algo que lo hacemos de vez en cuando, sino claro. Pensamos que siempre alguien tiene algo para dar a otra persona que quizás lo necesita. Y con este proyecto de la residencia universitaria estamos desde el año 2016, uh-huh. Que empezaron los primeros chicos que querían estudiar una carrera universitaria y no podían hacerlo por cuestiones socioeconómicas. Entonces viven en esta casa en forma gratuita y pueden cumplir este sueño de poder estudiar. Triana está ahí desde este año sí. Que ingresó, viene de Pittville y está también cumpliendo este sueño. Bien, ¿cuántos chicos pueden convivir en la casa actualmente? La casa está habilitada para 28 chicos, actualmente 19, y justamente ahora tenemos 9 lugares vacantes y por eso estamos difundiendo para que los chicos del interior que tenían ese sueño de venir a estudiar y no lo podían hacer, se anoten, se animen y vengan a la residencia para poder cumplir este sueño que ellos tienen. Esto es para chicos solamente del interior, de la Rioja. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Y sí. A dónde tienen que escribir o cómo tienen que contactarse con ustedes? Nos pueden escribir a nuestro Facebook, Fundación Sí La Rioja, o por mail, al mail que es larioja@fundacionsi.org.ar. Ahí ellos nos mandan, nos cuentan sobre lo que quieren estudiar. Nosotros les mandamos una ficha para que se inscriban, para que nos cuenten algunas cosas que les preguntamos sobre qué es lo que quieren estudiar ellos. Y después los llamamos para una entrevista que se toma el 30 de septiembre y el 1 de octubre vienen los voluntarios desde Buenos Aires, psicólogos y psicopedagogos, para que los chicos les cuenten a ellos cuál es el proyecto. Triana ya pasó por eso también. Lamentablemente nos encantaría que entren todos, o sea, quisiéramos que entren todos los chicos que se anotan. Tenemos un espacio físico que nos limita, tenemos 9 lugares, pero queremos que de la oportunidad se enteren todos, por eso agradecemos esta oportunidad para que los chicos que quieran hacerlo se anoten y puedan hacerlo. Sería para el 2018. ¿Eh? Sería para el ingreso del 2018, uh-huh. Exactamente. Y, ya han recibido postulaciones, por ejemplo, de otros lugares cercanos, como, no sé, provincias vecinas o algo así. Sí, de hecho hay algunas chicas, habían de Catamarca, de San Juan también. Pero este proyecto de las residencias está en varias provincias. Está en Córdoba, ahora también está en Catamarca, en Santiago del Estero. Y el año que viene abrimos en Rosario, en Salta y en Neuquén. Son residencias que la fundación... El proyecto es poder abrir una residencia en cada una de las provincias porque apostamos a la educación. Pensamos que es la forma de transformar el mundo, que los chicos puedan hacer lo que les gusta. No nos están pidiendo un viaje a otro lado, nos están pidiendo estudiar. Entonces, poder brindarles esta oportunidad nos parece súper importante. Y por suerte, cada vez estamos abriendo más residencias en diferentes provincias. Entonces, los chicos pueden quedarse en su propia provincia sin alejarse tanto de su familia también, que es la idea que estén cerca, ¿no? Claro. Y sí. Hablando de hacer lo que les gusta, Triana, contame tu experiencia. Vos venís de Pituil, ¿no? Sí, Pituil, departamento San Martín. Uh-huh. ¿Y cómo llegás a la residencia? ¿Cómo, ¿cuándo definiste que querías estudiar acá en la UNLAR terapia ocupacional, si no me equivoco? Trabajo social. Trabajo social, perdón. Bueno, contame eso. ¿Cómo te diste cuenta lo que querías hacer y después te contactas con los chicos? Bueno, los voluntarios estuvieron por el secundario allá de Pituil invitando y bueno, yo me animé a llenar la ficha que ellos dejaron y a enviarla. Soy una de las pocas familias que tienen internet allá. Entonces pude averiguar algo de la fundación. Porque si bien es un pueblo chico, entonces como que somos temerosos a cosas nuevas. Pero averigüé, me contacté con ellos y mandé la ficha, la llené y vine para las entrevistas. ¿Tu familia te apoyó? Sí, totalmente. Uh-huh. ¿Y cómo es convivir con otros chicos que están más o menos igual que vos, digamos? Su primer año en La Rioja, vienen de otros lugares. ¿Cómo es esto de convivir y poder potenciar lo que hace cada uno, ¿no? Es una experiencia bastante linda, yo creo que va a servir para toda la vida. No voy a decir que son todos días color de rosa, tienen sus altos y bajos como en toda convivencia, pero es una experiencia bastante linda porque son personas nuevas que conoces, diferentes formas de pensar, nuevas culturas, nuevos aspectos, puntos de vista que vos no tenías y ellos te lo ponen, son amigos, es una familia más, totalmente, una familia más. Y, ¿pensás que es crucial, es definitorio esto de que vos puedas haber
¿Pudiste acceder a la residencia universitaria de la Fundación para estar estudiando hoy acá? Digo, si vos no estuvieses en la residencia, ¿igual te hubieses venido o...? No, porque soy de una familia que no tiene la ayuda financiera para poder acceder a estas cosas, no tiene un trabajo fijo, un sueldo fijo, entonces capaz que si no fuera por la residencia estaría ya trabajando o sin hacer nada, básicamente, porque es un lugar donde el trabajo no llega, se vive de changas, de trabajo de tierra, entonces no se puede acceder. Así que esta es una oportunidad bastante linda y que me encanta y empiezo a aprovecharla full. ¿Qué les dirías a los chicos que están pensando en bueno, postularse, ¿no? Que se animen, que le digan sí al sueño, porque si bien por ahí algunos tienen la oportunidad de alquilar, no tienen el apoyo que tienen en la residencia, a veces se sienten solos porque están en un departamento solo, llegan a la casa de la universidad cansados y no encuentran a nadie. Nosotros llegamos por ahí con una buena nota, una mala nota de un examen y encontramos a un montón de chicos que están ahí apoyándote, felicitándote, bancándote, y miramos para el costado y tenemos un equipo tremendo de voluntarios apoyándote, que es hermoso, y sentís un alivio y un apoyo total que no se compara con nada. Claro. Es hermoso. Bueno, que sí, se anime. Me imagino. Bueno, Luz, cerramos ya esta nota porque nos estamos quedando sin tiempo, pero les recordemos a los chicos a dónde pueden dirigirse para contactarse con ustedes. Que nos escriban, que se animen y nos escriban a larrioja@fundacionsi.org.ar, es nuestro mail, o a nuestro Facebook, Fundación Sí La Rioja, ahí nos pueden contactar los padres, que porque por ahí es una decisión que se toma con los padres, que pues como decía Triana, a veces no se animan y preguntan qué es esto, de qué se trata, que se animen, que pregunten, incluso si vienen a La Rioja y quieren ir a conocer, que se contacten, les mostramos la residencia para que vean que es real, que existe, y se van a contagiar, así que esperamos todos los chicos que puedan contactarse con nosotros. Hay muchos chicos de la UNLAR ahí, ¿no? Todos están en la UNLAR. Todos los chicos que están ahí están en la UNLAR. El requisito, de hecho, es que quieran estudiar una carrera que esté en la universidad pública. Uh-huh. Así que sí. Ahí todos están ahí, acá, son parte de esta casa. Sí. Bueno, gracias por estar acá, chicas. Bueno, espero que los que están viendo esto y que se interesen, se contacten con la Fundación. Yo las despido y me voy a una pausa. Volvemos con el último bloque de este programa. TV acaba de estrenar un producto. Subculturas es un ciclo de cortos documentales que está compuesto por 5 capítulos que muestran manifestaciones culturales alternativas y quizás ayudan a derribar prejuicios y estereotipos. En el programa de hoy veremos el primer capítulo en el que te mostramos cómo es ser otaku y cosplayer. Me llamo Eile Sánchez, tengo 17 años, estudio en el Colegio Preuniversitario General San Martín y soy cosplayer. Mi nombre es Luciana Saldivia, tengo 17 años, voy al Colegio Preuniversitario General San Martín y hago cosplay. Mi nombre es Camila Mercado, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR y soy organizadora de la Otakai. Me llamo Lotvan Juan Pablo, soy organizador del evento Otakai de La Rioja, tengo 21 años. Bueno, mi nombre es Gastón Carrizo, tengo 22 años, estudio profesorado de danza con orientación en tango y folclore y soy cosplayer. La cultura otaku se origina en Japón,
¿sí? En 1980 es establecida prácticamente. Sería, por describirlo así, el fanatismo de las personas por todo lo que es derivado del el manga o cómic japonés, como es llamado fuera de Japón, y el anime y todo lo que serían sus derivaciones. La cultura cosplay se originó en Estados Unidos por primera vez en las convenciones en el año 1970 aproximadamente, y luego fue incluida en Japón y ahora es cultura plenamente japonesa. La palabra precisamente otaku se refiere al fanatismo, ¿sí? En Japón el significado que tiene es un significado un poco despectivo, por decirlo así, porque se hace referencia a aquellos chicos que no tienen una relación con sus compañeros, son personas aisladas. Las características principales de la cultura otaku es que hay personas que, por ejemplo, practican lo que son los cosplays, o sea que se disfrazan de algún personaje y lo caracterizan, y se hacen eventos como la Otakai, que sería en el caso de La Rioja. Epistemológicamente, la palabra se constituye por dos palabras en inglés, que es costume, que es disfraz, y play, que es juego. Para nosotros, los cosplayers, es disfrazarnos prácticamente de un personaje que nos gusta mucho o nos apasiona, ya sea de libros, de videojuegos, de películas o de anime. La diferencia entre un cosplayer y un otaku es que el otaku, por lo general, consume el material, digamos, en su teléfono, en su casa, ya sea viendo anime, leyendo mangas. En cambio, el cosplay se dedica a trabajar. Trabaja para representar al personaje, actúa, hace su propio cosplay a veces los compran. Conocí lo que era un grupo así de otakus. Me di cuenta de las muchas virtudes que tenían y también de muchas peculiaridades que tenían. Porque coincidía que muchos de los chicos que uno veía ahí, que para uno eran normales, fuera de ese grupo no se llevaban bien con sus compañeros de escuela, o los padres pensaban de que eran, por mal llamarlo, unos rechazados sociales porque no salían a jugar al fútbol, o no salían a tomar alcohol, o no fumaban, o no salían con amigos. Y en realidad lo que sucedía es que esas personas no coincidían con esos gustos. Yo me interesé por esta cultura porque veía que podía unir otras cosas que me gustan y que a veces no tenía con quién compartirlo. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo leer y acá hay muy poca gente que se interesa y se junta a hablar de eso o que puede compartir cosas. No hay muchos locales para comprar cosas tampoco y hay algunas cosas que sí se comercializan dentro de los eventos acá en la Otakai. Y veía que también podía compartir esa parte de mí ahí y unificar las dos cosas. La Otakai es un evento en el que se hace cada 6 meses o un año y que se reúnen todos los otakus que son de La Rioja o que personas que les gusta un poco este tema o los cosplays. Y bueno, hay diferentes concursos y hay una organización atrás de esto que en Facebook se la consigue o se pueden comunicar como Otakus La Rioja. El objetivo que tiene el Otakai es más que nada y poder reunirnos a todos los otakus acá al menos alguna vez al año porque y comenzó cuando el grupo era muy chico y eran cerca de 80 personas. Entonces era como una reunión familiar. Más que nada era eso, poder darle un espacio a la gente que le gusta esto, que por ahí se siente más aislada, para poder expresarse y ser ellos mismos al menos una vez al año. Y de por sí el evento tiene un solo objetivo, que era inculcar la cultura otaku y que se pierda el miedo a lo desconocido que se solía tener. Por lo general, uno usa el término otaku de forma despectiva, cuando es totalmente distinto. Para alguien que le llamen otaku, para algunos incluso un orgullo, más que una ofensa.
porque es una forma de diferenciarnos de aquellas personas que no tienen los mismos gustos que nosotros. El ambiente que se vive en los eventos es único porque aunque no conozcas a la gente, te puedes acercar con la total confianza de que te van a tratar bien y te van a tratar como uno más de ellos. O sea que cuando vos entras ahí, sentís que todos son tus amigos y que puedes hablar con todos con la confianza que quieras. Aunque no los conozcas, puedes ir, abrazarlos, a los que están disfrazados se tienen total disponibilidad y simpatía para tratarte como a vos te gusta. Yo pienso que la gente de La Rioja ve el evento como algo que no entienden, que es como un poco raro, pero últimamente lo están aceptando más que antes. Antes simplemente era como decir, vamos, mirá los raritos estos y como hacerlos a un lado, pero ahora pienso que nos ven como de una forma más, como que tienen más empatía con nosotros ahora. Cuando estoy frente a otras personas que no entienden, o sea, que no conocen esta subcultura, generalmente es de llegar a pensar que pensarán que estoy loca, pero luego me doy cuenta que es algo que a mí me gusta hacer, entonces lo llevo como indiferente. Frente al resto de las personas, cuando estoy haciendo un cosplay, cuando estoy disfrazada, siempre al principio me siento un poco vergonzosa, un poco tensa. Cuando hay alguien que conozco y que creo que se puede burlar porque acá es algo que sí suele pasar, siempre al principio es una actitud temerosa, no sé. Además también te preocupa siempre que vayan a reconocer tu personaje. Creo que el terror de cada cosplayer es aparecer y que te confundan o que no te reconozcan. La actitud que yo tomo en frente de la otra persona depende de la persona, de cómo me trata, de cómo me ve, de si se burlan o no, porque muchas veces somos víctimas de burlas, cargamos con esas burlas que la gente nos da, o el mal pensar que la gente nos mira de mala forma muchas veces, pero no. Otras veces la gente nos mira bien, nos pide fotos, nos hace sentir muy bien. Eso nos lleva a seguir haciéndolo. En mi familia creo que les gusta lo que hago, principalmente a mis hermanos y a mi mamá. Creo que son los que más se divierten cuando están intentando adivinar qué personaje voy a hacer y que no les quiero decir y dan vueltas alrededor mío y buscan a ver qué puede ser o intentan ver las imágenes que estoy buscando. Y bueno, mi mamá principalmente, que es mi opinión fuerte, es que bueno, a ella sí le gusta muchísimo que muestre cosas y que me divierta. Mis padres me apoyan bastante. Al principio no estaban muy cómodos con la idea de que su hija se disfrace y salga así, pero luego comprendieron y me apoyan bastante en lo que hago. Las primeras reacciones de mis padres al yo estar encerrado viendo esto todo el día y estar jugando todo el día fueron malas. Que yo lo tenía que dejar, que yo no podía estar así, cortarme el internet. Y yo al empezar a contarles, porque empecé para despejarme un poco, salir los fines de semana y encontrar esta comunidad de chicos, porque estos chicos ya empezaban a juntarse para salir de sus casas que estaban en las mismas situaciones mías, que sus padres rechazaban lo que ellos hacían. Y bueno, y a mis viejos al ver que era una comunidad tan grande y al ver chicos tan buenos, porque no son chicos de mal vivir, no son mal educados, son chicos bien formados que van a la escuela. En lo personal siento que puede ayudar que la gente lo acepte, que los padres dejen de rechazar lo que sus hijos hacen y lo que sus hijos les gusta. Cuando uno va y dice yo veo anime y todos dicen ¿qué? O lo empiezan a mal ver lo que ellos hacen porque creen que ellos están encerrados porque solamente les gusta el anime. No, ellos están encerrados porque ellos rechazan lo que a ellos les gusta. Así que es que lo empiecen a aceptar más. Bueno, yo creo que algo que se puede destacar de los cosplays es que no tan solo lo tenés que hacer obligatoriamente siendo otaku, hay mucha gente que veo que se entusiasma o que quiere saber un poco y hay gente que está dentro de la cultura otaku que le dice no, vos no lo puedes hacer porque si no sos otaku no vas a entender nada o porque son gente que en algún momento se burló de algo y entonces es como deberían ser más sensibles de ambos lados
Y bueno, yo que creo que a veces me siento en el medio porque no soy otaku, pero hago cosplays y me gustan otras cosas también. Y así como yo puedo unificar las dos cosas, estaría muy bueno que todos también lo puedan hacer. Que los otakus también acepten que, o sea, puedes hacer cosplay de cualquier cosa. Es lo más divertido. A los que estén interesados en iniciarse, les recomendaría buscar, porque los cosplayers experimentados estamos interesados en incluirlos y en ayudarlos y en orientarlos y en enseñarles. Y estaría muy bueno que todas las personas lo puedan disfrutar también y entender. Y así llegamos al final de este programa. Hemos compartido esta media hora con distintos contenidos. Les agradezco a ustedes por estar ahí, del otro lado de esta pantalla, durante esta emisión. Además, agradezco a los auspiciantes que nos acompañan con el vestuario, como en cada programa, y los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos Unlar TV. Me despido hasta el próximo miércoles a las 20 por la pantalla de Canal 9.